Salvador, creo que ha llegado el mejor día de todo el año. ¿Y eso por qué, Arta? Porque como tú sabes, yo soy la novia de Gustavito. Sí, ¿y qué es lo que vas a hacer, Arta? Pues porque hoy Gustavito a lo mejor se queda sin novia. ¿Qué? Vale, chicos, ahora mismo Salvador y Gustavito están justamente por ahí y el otro acaba de caer ahí, chicos. ¿Qué tal con Andreita, Gustavito? Bueno, muy bien. Yo ahora mismo me acabo de meter con mi cuenta normal, pero es que no sé lo que está pasando. Porque Salvador creo que se ha metido con Gustavito para contarle lo que yo le he dicho. Pero bueno, aprovechemos eso. Ah, entonces bien. Pero el problema, bueno, no sé si contártelo, Gustavito. ¿Quieres que te lo cuente? Sí, cuéntamelo, Salvador. Bueno, pues que si no te he hablado nada de Andreita, de lo que ha pasado últimamente, ¿o no? No. Todo iba bien. Ostras. Bueno, entonces si no te la contáis, ya te voy a contar yo, Gustavito. ¡Hola! No me lo creo. Le ha preguntado sobre Andreita. O sea, le ha preguntado de, entre comillas, sobre mí. ¿Qué estarán tramando estos dos? ¿Quieres que te lo cuente en serio? ¡Dímelo, Salva! Bueno, pues Gustavito, la verdad es que Andreita no dice lo mismo de ti, ¿eh? O sea, Andreita dice que no estás muy bien, ¿eh? Pues la última vez que hablé con ella estábamos jugando a Fortnite y nos iba todo muy bien. El Gustavito está diciendo que Andreita y él están bien, pero en realidad él y Andreita no están nada bien, porque es que ahora mismo yo podría reventarle la cabeza a Gustavito. Y Gustavito tampoco sabe que yo soy Andreita. Pues no me ha dicho ella lo mismo, ¿eh? ¿Y qué te ha dicho? Venga, ¿qué te ha dicho? Pues bueno, la verdad es que Gustavito me ha dicho que ya no soy la misma pareja que antes, ¿eh? O sea, que ya no funciona todo tan magníficamente como funcionaba antes. ¿En serio, Salva? No, esto se lo estás inventando, Salva. Gustavito no se cree que Salvador le está diciendo la verdad. Pues si tú ya sabes que yo no te mentiría. Encima, yo he hablado muchísimo. O sea, yo me llevo, desde siempre yo me llevo con Andreita. O sea, que ¿por qué te quiero mentir? No sé si lo sabrás, Salva, pero el otro día vino uno que se llamaba Lávaro y estuve como peleando porque se quería quedar con Andrea. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Te quería quitar la novia? Sí. ¿Qué cosas más raras están haciendo justo ahí Salvador y Gustavito, tío? Bro, Salva, te tengo que contar una cosa importante. Dime, Gustavito, ¿qué pasa? ¿Tú sabes que Andrea le ha enviado una caja a su casa? ¿Qué dice? ¿Qué me estás contando, Gustavito? Te ha dado la dirección de su casa, es mentira. Sí. Bueno, es mentira, ¿eh? Yo no le he dado ninguna dirección de mi casa, pero es que ¡no sé cómo se la sabe! Y es cierto, justamente por aquí tengo la caja. Vale, pues chicos, es una caja bastante grande. Ya la he abierto por si acaso, por si no hubiera algo de mal rollo, por así decirlo. Así que vamos a ir abriendo la caja mientras que vamos jugando la partida, chicos. ¿Y qué es lo que hay en esa casa, Gustavito? En esa caja. Es sorpresa, Salva. No me lo quieres decir en serio y yo te busque la novia. Vale, Gustavito, no esperaba eso de ti, ¿eh? Vas a verlo, Salva, es increíble. Le va a gustar mucho. Pues no sé si la ha enviado en el mejor momento de vuestra relación, ¿eh? ¿Pero te lo dijo como muy serio o qué? Sí, bueno, a ver, me lo dijo así con tono, bueno, ya sabéis, como Andreita. Bueno, sí, una chica como tímida y habla, no sé. Chica tímida, bueno, sí. ¡Que yo soy un tío! ¿Qué me estás contando, Gustavito? Bueno, vamos a la punta, ¿no? ¿Sabes? Vamos. A ver si ganamos esta partida, ¿no? ¿A quién se la va a dedicar, Gustavito, si la ganamos? Pues a Andreita y a ti, y a Arta. Acabo de tener una idea increíble, chavales. ¿Qué pasa si después de esto nos meteremos yo, Gustavito y Salva en un creativo? Me haré pasar por Andreita y haré como que Arta le está quitando la novia a Gustavito. Es bastante raro lo que acabo de decir, pero en mi cabeza tiene sentido. Vale, chicos, cerramos los ojos, abrimos esta cosita. Perfecto, pero yo todavía no tengo ni idea de lo que hay. Bueno, Gustavito, entonces, ¿qué vas a hacer con Andreita? ¿Vas a hablar con ella o vas a esperar que le llegue la caja? ¿Qué vas a hacer, Gustavito? Pues primero que abre la caja y luego, bueno, primero tendremos que hablar con ella. ¿Qué va a hablar conmigo después? Vale. Pues nuestro plan tiene mucho, pero que mucho sentido. Haré como que Arta le quita la novia a Gustavito, o sea, me quita a mí mismo. Bueno, una cosita, Gustavito, te digo una sorpresa, pero igual no te gusta tanto, ¿eh? Sí, bueno, si es una sorpresa, supongo que será buena, ¿no? ¿Qué tipo de sorpresa? ¡No me lo puedo creer, chavales! ¡Oh! Pero Andreita te dijo que cada vez que te llegara la... O sea, cuando le llegara la caja, que te lo iba a comentar, ¿no? O sea, que te iba a decir que le ha llegado, ¿no? Sí. ¿Y te ha dicho algo? ¿O todavía no? No. Bueno, pues Gustavito, te lo voy a decir, ¿vale? ¿El qué? Andreita me ha dicho que le ha llegado la caja ya. Chavales, es que literalmente la tengo aquí, chicos. Es que tengo la caja aquí, chicos, la tengo. Es una carta secreta del señor Gustavito. ¿En serio? Sí, en serio no te lo he dicho, mentira. Que no me ha dicho nada, Salva. Sí, entonces aquí estará esperando.
No lo sé, porque si me han dicho eso, que está enfadada conmigo, no tengo ni idea de lo que ha pasado. Y ahora, señores y señoras, vamos a hacer lo que estaba planeado. ¡Matarlos! A ver, Gustavito, lo que le has puesto a Andreita, hijo mío. Para Andrea, de Gustavito. Fijaros en esta letra de Gustavito, tío, qué genio. A veces, cuando hablamos, se me pone el corazón a 1000 por hora. Bueno, pues yo tendría un poquito de miedo, por si acaso pierdes a Andreita, que Andreita es muy buena persona. No sabes, íbamos muy bien. Vale, vale, chicos. Lo tengo literalmente al Salvador. ¿Vale? ¡Salvador muerto por caída! Me acabo de suicidar, Gustavito. ¿Pero qué has hecho? Me va a matar, Gustavito. ¡Que vuela perfecto! ¡Muerto Salvador! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Quién es Gustavito? ¿Quién es? No me lo puedo estar creyendo, Gustavito, en serio. No tengo. ¡Vamos! ¡Sí, señor, chicos! ¡A llorar, Gustavito! No me lo puedo creer, tío. Ha sido harta. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué harta! ¡Qué cabrón el harta, de verdad, tío! Y encima nos mata. Ya ve. La verdad que buah. Se ha pasado ahí, ¿eh? Se ha metido en nuestra partida y nos ha matado. Pero harta no es amigo, Gustavito. ¿Por qué piensas eso de él? Pues no sé. Me resulta raro que entre en nuestra partida. Que yo no soy su amigo, está diciendo. ¡Yo ahora mismo soy tu novia! Pues no sé, Salva, pero me parece muy raro. Sí, pues raro va a ser lo siguiente. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Andreita! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Pero cómo estás aquí? Te ha invitado. Sí, me ha invitado Salvador. ¿Y qué te pasa conmigo, Andrea? Ah, bueno, pues que me gustaría decirte un par de cositas, Gustavito. ¿Ves lo que yo te estaba diciendo, Gustavito? Es que, bueno, la caja que me has enviado, la verdad es que me parece muy chula, pero un detalle así no es un detalle. Y encima te dije una cosa que me emocionaba el otro día, que aprobé un examen súper difícil, hiciste como que pasaste de mí. Si te ayudé con Lábaro, ¿no te acuerdas? Es que yo no quiero con Lábaro, yo quiero que estés tú atento a mí. Yo no quiero salir con un chico que haga eso. Y esto nunca me había pasado con otra chica. ¡Madre mía, Gustavito! Pero bueno. Pero te tengo que confesar algo mucho más grave, por así decirlo. ¿El qué? Es que el otro día, mientras que tú no estabas, me uní a la sala de Arta. ¿Pero no dices que no conocías a Arta? No lo conocía, pero no sé, él me agregó y me dijo de unirme a su sala. ¿Pero por qué te sorprende, Gustavito? ¿Qué pasa porque esté con Arta? Me resulta raro que se una a nuestra partida, nos mate y ahora me diga Andreita que esté con... Que ha estado con él, no sé. Ten en cuenta que yo te presenté a Andreita, pero también se la presenté a Arta. Pero si Andreita me dijo que no lo conocía. Chicos, dejadme pues hablar. Y Gustavito, pues no sé, jugué un par de partidas con él y me cayó muy bien. De hecho, creo que me gusta más él que tú. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo en serio, Andreita? Sí, lo siento, Gustavito. ¡Salva! ¡Expulsa a Andreita! ¡Invita al cabrón de Arta! ¡Corre! Y por eso quiero pedirte que seas algo más que... Vale, Gustavito, ya acabo de invitar a Arta, ¿vale? ¿Pero tú has visto lo que está haciendo conmigo? Vale, chavales, ¡llegó el momento de la historia! Pero si no ha hecho nada contigo, solamente conocí a Andreita y la invita para jugar con ella, tranquilízate. Y encima la... Y encima ¡hola, la chicos! ¡Grande Arta! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, bro? Dime qué pasa. Gustavito está enfadado contigo, pues no sé qué. ¿Qué le pasa con Andreita? ¿Qué has hecho? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué te puede? ¿O te lo digo yo? Ya, a ver, dímelo tú, chavalín. ¿Por qué te has unido a nuestra sala antes? Nos han matado y luego venía Andreita. Bueno, pues porque erais tres, vi que en tu directo no había nadie y pues me decidí a meter. ¿Y qué pasa? ¿Por qué has entrado con Andreita? A mí Andreita me dijo, bueno, que no sé qué, no sé cuánto, que Gustavito, pues querías presentarme a mi Andreita, pero ya lo hizo Salvador antes, así que pues mira, me puse a jugar y la chavala pues cogió y se me lanzó diciendo que era muy guapo, que no sé qué, no sé cuánto. Y encima le acaba de decir que es el mejor en todo, Gustavito. A ti no te ha dicho ni que eres mejor en... Bueno, en realidad Gustavito no ha pasado así, literalmente me lo he ligado. Pero Arta, ¿tú sabías que era novio de Gustavito o no? ¡Hombre, que si lo sabía! Si es lo primero que le dije, chaval. Le dije, me da igual que seas novia de Gustavito. Yo a ti... ¿Cómo? ¡Puto Gustavito, chavales! ¡Puto Gustavito! Vale, Arta, le voy a invitar a Gustavito, vale, a ver si se quiere unir otra vez. ¿No te da como pena? A
ver, sí, pero es que Andreita soy yo. ¿Qué mandar? Si Andreita no existe, bro. Ya, ya, pero encima se lo está creyendo. Arta, ¿cómo has podido hacer esto, de verdad, tío? Gustavito, si eres un pringao, eres un pringao, bro. Siempre me estás insultando y eso. Y eso que siempre está de parte mía. Mira, 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 aquí Salvador no puede participar porque es trampa. Yo contra ti, Gustavito. Y si gano yo, Andrea te deja. Pero si ganas tú, Andrea se queda contigo. Bueno, venga, vale. Pero te voy a ganar. Gustavito, estás muerto, literalmente. ¿Dónde estás, Gustavito? Se está tomando mi culo, Arta. Pero literalmente, das pena, das pena. Con la cara de alcachofo que tienes, Gustavito. No sé qué parece. ¡Vamos! Algo más que mi novia, 3 puntos suspensivos y una firma de Gustavito. Chavales, ¿Gustavito quiere que Andrea sea su mujer? ¿En serio? ¿Le voy a escribir a Andreita que me dio su WhatsApp? ¿Tiene su WhatsApp, Gustavito? No. Ah, bueno, pues qué pena, porque yo sí le voy a escribir. Andreita, una cosa. Estoy jugando con ahora con Gustavito y si gano yo y le tienes que dejar, ¿vale? Lo que hablamos tú y yo. Te quiero. ¡Madre mía, Gustavito! ¿La que te va a caer, cabroncete? ¡Te voy a matar, Arta! Ay, Gustavito, ay, Gustavito. Le mata, le mata, le mata. ¡Vamos! Andreita, lo puedes hacer. Gustavito, ¿es verdad que Arta me ha dicho que te ha ganado? Sí, pero era muy malo. Yo le he ganado una o dos rondas. Pero al final, ¿quién ha ganado? ¿Él o tú? Obviamente que ha ganado Arta, la ha fundido. De verdad, Andreita, la ha reventado, pero la ha hecho buah. Gustavito, es que te digo así. Es que me gusta mucho Arta y tú me has dejado de gustar. ¡Arta es frío! ¡Arta es malo! ¡Arta es tonto! ¡Lo tiene todo! Lo siento, Gustavito. Nuestra relación ¡no! Se ha acabado. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡No! ¡Vamos! ¡Gustavito troleado por la venganza que le debía!